Bienvenidos a Ecofin, la innovación con marca España. Y la innovación del siglo XXI no se entendería sin el mundo en continua evolución, movilidad y globalización. Este perpetuum móvil, que dirían los clásicos, este estar continuamente en movimiento, ha llevado a generar soluciones de movilidad en todos los ámbitos. Estamos continuamente geolocalizados, pero a la vez, sin movernos de casa o de la oficina, pedimos que todo el mundo se mueva y todo el transporte y la logística funcione al instante para suministrarnos y servirnos. Y a la vez nosotros, cada vez que cruzamos el umbral de casa, estamos habituados a utilizar cualquier medio de transporte, desde un avión a un barco, desde un patinete a una bicicleta eléctrica, todos en movilidad, todos en movimiento. Ya eso de echar raíces y para toda la vida se ha cambiado. Y para hablar de eso, tenemos aquí a tres representantes de clústeres, de iniciativas madrileñas que tienen que ver con ese mundo en transformación, en innovación y en movilidad. Voy a presentarles y luego les voy a pedir que ellos mismos vayan presentando sus iniciativas. Tenemos a Ramón García, él preside el clúster de la logística y el transporte, CITET, y ahora nos explicará también qué significa esa gran casa. En segundo lugar tenemos a Fernando Piquer, él fue el primer presidente del clúster del videojuego, que dentro de esa gran sala tiene otras habitaciones como el eSport o las producciones audiovisuales que tienen que ver con el entretenimiento también en otros géneros, pero lo explicará él. Y también tenemos a Rafael Guitart. Rafael Guitart representa una de las ferias más importantes en movilidad sostenible que se organiza en Las Rozas a través de la Fundación MOGY, que luego nos explicará en qué consiste y cómo facilita esa comunicación de la movilidad sostenible a todos los agentes de innovación. Pero vamos a empezar con Ramón. Ramón, explícanos qué es eso de CITET, cómo se estructura de alguna manera la logística del siglo XXI y cómo en ese mundo de transformación también aplicáis distintas iniciativas de innovación, desde el mundo de los drones o la realidad virtual. Pues mira, primero de todo, dos cosas. Salvador, muchas gracias por la invitación y después decirte que solamente lo vicepresido, el clúster. Pues vicepresidente. Bueno, después de esta pequeña aclaración, bueno, pues CITET es una iniciativa que nace en el año 2007 con la idea de hacer una logística más sostenible y más digitalizada y, bueno, y contribuir a todo esto, ¿no? Y bueno, en ese camino, bueno, pues lo que nuestra forma de trabajar ha sido durante todos estos años fundamentándonos en cuatro líneas de trabajo. La primera ha sido la poner en marcha proyectos de I+D+I. Desde el año 2016 somos agrupación empresarial innovadora, reconocida por el Ministerio de Industria, lo cual nos ha ayudado bastante en esta tesitura. Luego contaré algún proyecto de los que hemos puesto en marcha en consorcio con empresas. La segunda línea de trabajo ha sido de consultoría y asesoría, fundamentalmente administración pública, en el que, bueno, pues hemos hecho un poco de pepito grillo en todo lo que tiene que ver con todo este reto que nos encontramos actualmente con la logística urbana, que es uno de los grandes retos que se encuentran actualmente en las ciudades. Luego hemos hecho una gran labor de divulgación, en el cual, bueno, pues lo que hacemos fundamentalmente son eventos técnicos en los que hablamos de las temáticas que más importan actualmente la logística y las juntamos con temas relacionados con la innovación y tecnologías. Y luego la cuarta línea de trabajo que hacemos es fundamentalmente relacionada con la puesta en marcha de iniciativas innovadoras sectoriales, que le llamamos, que son, bueno, pues fruto de la innovación que se va saliendo como resultado de las iniciativas que llevamos a cabo, pues alimentar y hacer crecer iniciativas, y una de las más relevantes que tenemos actualmente ahora es una iniciativa de poner en contacto startups con el mundo corporate para, bueno, pues fomentar esta innovación de una manera más abierta, ¿no? Actualmente este clúster cuenta con más de 100 miembros, entre los cuales nos encontramos con administración pública, instituciones como universidades, otras asociaciones, empresas que tengan actividad logística, especialmente en el ámbito de la distribución urbana de mercancías, y luego empresas tecnológicas. Y con todo esto, bueno, pues llevamos ya más de 15 años pues fomentando la innovación en el sector de la logística y el transporte. Que no es poco. Fernando, desde el mundo del videojuego, desde el mundo del clúster del videojuego de Madrid, ¿qué es lo que hacéis, a quiénes agrupáis y cuáles son las distintas habitaciones, los distintos segmentos de actividad que representáis? Pues gracias por invitarme, Salvador. Lo primero, el clúster del videojuego es bastante joven, tiene apenas 2 años y medio de vida, un poco como la industria del videojuego en general, y la misión un poco del clúster cuando se formó era asociar y agrupar a las empresas núcleo del mundo de los videojuegos, y de este tipo de empresas pues hablamos de estudios de videojuegos, de asociaciones y compañías de publishing o de distribución de videojuegos, equipos de eSports o equipos de deportes electrónicos, otras empresas asociadas al desarrollo de tecnología en el videojuego, pero también a la vez a las empresas un poco satélite o los sectores satélites alrededor del videojuego, como son pues, todas las que son las compañías de formación o universidades, empresas dedicadas a la formación de talento en el videojuego, compañías de la rama legal, consultoras, todo lo que tiene que ver un poco con el mundo del videojuego. Como hablamos, esas habitaciones de las que hablas, el mundo del videojuego parte de lo que es el propio producto del videojuego, pero hay múltiples aplicaciones alrededor que además afectan a otras industrias, ¿no? Desde el propio producto de entretenimiento y el puro entertainment, la creación de contenidos digitales alrededor del videojuego y los serious games o los simuladores para dar cobertura a otro tipo de aspectos, no necesariamente de puro entertainment. Pues acabemos las presentaciones, vamos con Rafael Guitart. ¿Qué es eso de MOGY, qué significa y cuál es la apuesta que habéis hecho por la movilidad sostenible y estas nuevas reglas de juego que hay en el mundo actual? Creo que estas navidades había accidentes graves de patinetes que se estrellaban contra furgonetas, es decir, no es un mundo sencillo de entender y tampoco de alguna manera de divulgar. Muchas gracias, Salvador, por invitarme. La verdad es que te voy a contar un poco cómo nació esta idea. Hicimos una feria, yo me he dedicado siempre al tema de la movilidad, antes a los coches, que no se llamaba movilidad, y a las motos. Entonces hicimos una feria... ¿Eres jurado soy jurado del coche del año en Europa. Eso. Y bueno, pues llevo ya muchos años dedicándome a esto, y la verdad es que decidimos montar una feria en la que pudiéramos acercar las nuevas tecnologías al público, que no fuera el público el que tuviera que ir a buscarlas, sino intentar acercarlas. Entonces, bueno, pues lo hicimos con Las Rozas, con el Ayuntamiento de Las Rozas y con Las Rozas Innova, que es una empresa que es participada por el Ayuntamiento, y la verdad es que la idea funcionó y salió muy bien. Repetimos al año siguiente y salió también muy bien, pero se nos queda un poco coja esta idea, ¿no? De la feria, pues claro, dura 3 días en el mes de junio, pero enseguida se acaba y parece como que ya no hay nada. Entonces decidimos montar una fundación con la idea de promover un poco todas estas nuevas tecnologías, estas ideas y acercarlas al público, pero no solo en materia de movilidad, sino también de sostenibilidad, porque creemos que al final la sostenibilidad es una forma de hacer bien las cosas entre todos y para todos, ¿no? Entonces así surgió el tema de la fundación y bueno, pues ahora estamos en contacto con universidades, haciendo estudios también para intentar divulgar todas las ventajas que tiene la movilidad y la sostenibilidad. De alguna manera, los tres representáis esa colaboración pública o privada en el mundo de la innovación. Habéis explicado un poco las cosas que hacéis y han salido administraciones públicas, han salido empresas privadas, han salido temas de apuestas en innovación abierta y sobre todo en innovación que tiene que ver con ese mundo tan cambiante y tan móvil que estamos. Ramón, el sector de la logística es un sector de moda en enorme expansión gracias al e-commerce, a las teletiendas y por tanto prácticamente no hay, yo creo que ningún ser humano en España o en el mundo que no haya sido cliente de un servicio de logística. Pero también la logística está en transformación, ¿no? Tiene ese reto de la última milla, es decir, de la distribución en esas ciudades que se han acastillado y que es difícil de transitar, y también tiene nuevas tecnologías que llegan, ¿no? Como eso de la distribución a través de drones, que dentro de complejos industriales ya es una realidad, pero Amazon, por ejemplo, nos lleva ilustrando con distintos drones que nos van a llevar a casa todo lo que pidamos a Amazon desde hace al menos 10 años, pero yo todavía no he sentido que toquen a la puerta con un dron y me dejen un paquete. ¿Cómo es este mundo de transformación? ¿Cómo veis vosotros esa logística de pasado mañana o del año siguiente? Bueno, la verdad que la pregunta tu visión. Sí, la pregunta es muy oportuna. Bueno, la logística siempre ha estado ahí. O sea, otra cosa es que yo siempre suelo bromear diciendo que para la sociedad la logística se inventó en 2020, ¿no? Porque parece que es cuando afloró la necesidad que teníamos de que nos llegaran las cosas especialmente a casa y vimos todo el boom del e-commerce. Simplemente un dato, actualmente, recientemente en un, en un estudio que hemos realizado para el Ayuntamiento de Madrid, más del 60% de las mercancías que se mueven en la ciudad de Madrid son de alimentación y bebidas, y el e-commerce no representa ni el 10%, un poco para que lo pongamos cada cosa en su sitio. Digamos que la logística está en la vida cotidiana de todos. El e-commerce ha sido la gota que ha venido a colmar el vaso y el que ha hecho que la sociedad nos diéramos cuenta de la importancia que tiene la logística. Entonces, bueno, un poco en la línea de lo que me preguntas, yo creo que actualmente nos encontramos ante dos grandes retos. Uno más coyuntural y otro estructural. El coyuntural tiene que ver con normalizar todo lo que ha sucedido en los 3 últimos años y que, bueno, al final la logística tiene que estar para dar servicio. Al final todo lo que sucede en el ámbito, en el día a día de nuestras actividades empresariales o de nuestra vida cotidiana, hay algún agente de la logística que está detrás de que eso pase, ¿no? De que tengamos luz, agua, alimentos, que nos llegue el paquete que hemos comprado. Todo eso sucede porque la logística está detrás, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido en los últimos tiempos pues, muchas disrupciones que nos han llevado a, bueno, pues a tener que estar constantemente viendo cómo hacíamos para que esto pareciera que no estaba pasando nada. Y ahí, bueno, pues tenemos que decir que especialmente en España hemos sido de los países más resilientes en este ámbito, ¿no? Tenemos unos servicios logísticos muy profesionales y que han sabido responder muy bien. Este es el ámbito coyuntural, que parece que más o menos lo estamos salvando. Ahora lo verdaderamente importante es lo estructural, es hacia tu pregunta, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y aquí tenemos dos grandes ámbitos, vamos a decir, la logística de largo recorrido y la logística urbana. La logística de largo recorrido, que tiene que ver con todas las fuentes de suministro y dónde están ubicados y cómo llegan a los puntos de consumo. Yo creo que especialmente la pandemia nos ha hecho reflexionar al respecto de si queremos seguir siendo en Europa un punto puramente de consumo o tenemos que replantear los puntos de producción y cómo tenemos que generar las infraestructuras para que seamos competitivos, ¿vale? Y esto es un gran reto en el cual la logística tiene mucho que decir. En el ámbito de la logística urbana que me planteabas, bueno, pues en el ámbito de la logística urbana yo creo que lo que ha aflorado y lo que nos ha ayudado ahora mismo la visualización de la logística por parte de la sociedad es a darnos cuenta que la logística forma parte de la vida cotidiana de todos nosotros y que las ciudades no están preparadas para ello. O sea, nos encontramos con ciudades que casi ningún plan urbanístico ha previsto que tenga que haber reparto de mercancías o tenga que haber distribución urbana. Se han focalizado más en otros términos, en otros aspectos. Y ahora mismo vivimos la consecuencia. Esa consecuencia se llama congestión, se llama dobles filas, se llama tiempos de espera, se llama un mayor impacto ambiental. Entonces, el gran reto que tenemos ahora mismo es conseguir una logística que sea la ciudad a la que se adapta la logística, no la logística a la que se adapta la ciudad. Y ahí, bueno, pues tenemos que replantearnos ese nuevo modelo de ciudad que nos ayude en todo esto. ¿Cuáles son los grandes aliados de todo esto? Bueno, el primero, como comentábamos, es que la sociedad ya lo visualiza. El segundo son las tecnologías. El problema fundamental del reparto de mercancías en las ciudades, fundamentalmente, no son los drones que no nos lleguen. Salvador, puedes seguir esperando, que seguramente vas a tardar mucho tiempo en verlo, en que te traiga un dron la mercancía a tu casa. El verdadero problema es que los repartos vayan haciendo un uso eficiente de los recursos. Entonces nos encontramos en el día a día, nos encontramos montones de empresas que quieren mandar sus mercancías al centro de las ciudades, que lo hacen de manera descoordinada, no sin mala fe, pero lo hacen de manera descoordinada y utilizando muchos recursos que se podían gestionar de otra manera más eficiente. Con lo cual, el reto fundamental está en cómo conseguimos, primero, que la ciudad se diseñe para que tenga infraestructuras que permitan esto. Segundo, que los agentes que tienen que enviar mercancías a las ciudades puedan hacerlo de manera más colaborativa y más eficiente, es decir, con un menor uso de recursos seamos capaces de llegar de una manera eficiente al punto de consumo. Y ahí, pues nuestro gran aliado es, primero, las tecnologías, y el segundo, la innovación, ¿no? Y ahí el papel de los clústeres para trabajar, y especialmente el papel de CITET para trabajar precisamente en el desarrollo de estos nuevos modelos que nos lleven a este gran reto que nos afecta a todos. Pues muchas gracias, Ramón. Vamos a pasar a un mundo muy distinto, que es el mundo del videojuego, con Fernando. El mundo del videojuego muchas veces no se le da el valor que representa. Es una industria que desde hace ya muchos años crea más puestos de trabajo y genera más facturación, yo que sé, que la industria del cine o audiovisual. es una industria también escondida, que parece que es de locas marcas o de locos emprendedores, pero creo que, la persona que te sucede en el cargo dentro del clúster representa a IBM, una marca que dice, hombre, esto del videojuego IBM ya en sí mismo choca, ¿no? Llama la atención. Y por otra parte España, es decir, España dice, no, es que los videojuegos que compramos tienen nombres ingleses y todos vienen del mundo anglosajón o del mundo japonés, que son los fabricantes. Pero ¿qué representa España en el mundo del videojuego? ¿Realmente tenemos una industria del videojuego? Y por otra parte, si es una industria de pymes o hay enormes multinacionales detrás y también presencia de talento español dentro de esa industria. Bueno, la industria del videojuego a nivel global, como tú has dicho, factura desde hace años más que la industria del cine y la música y la televisión juntas. O sea, es una industria, es la industria del entretenimiento por antonomasia en esta década. De hecho, productos como el próximo videojuego GTA VI, que es uno de los grandes productos esperados, va a ser la obra audiovisual más cara de la historia de la industria. De las superproducciones de Hollywood. Muy por encima de las superproducciones de Hollywood. Dejará pequeñito al Señor de los Anillos y su saga. Pues probablemente, tanto en inversión como probablemente en facturación y en horas de entretenimiento, que al final los videojuegos implican una experiencia mucho más grande que ir a ver una película, incluso de 3 horas como las del Señor de los Anillos. En cuanto a empresas, en cuanto a nivel global, como te puedes imaginar, hay grandes multinacionales y equipos inmensos haciendo grandísimas producciones alrededor de todo eso. En España hay algunas compañías de ese nivel, pero pocas realmente. Todavía tenemos que decir que en la parte de industria de producción de videojuegos tenemos pocas compañías en España y sí mucha pyme, mucho lo que se llama desarrollo indie o desarrollo independiente de videojuegos, pero hay mucho talento. De hecho hay muchas compañías, hay muchas empresas de formación que desarrollan mucho talento que exportamos fuera de Madrid y fuera de España. Tenemos grandes programadores, grandes artistas trabajando en países como Canadá, Corea o Reino Unido. Sin embargo, es algo que yo creo que va evolucionando y que también hay una determinación en España y especialmente en la ciudad de Madrid de atraer esas industrias aquí para el desarrollo. Luego, por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo que son los eSports, los deportes electrónicos o lo que está ahora tan en boga, que es la creación de contenidos a través del videojuego, que son los famosos streamers. Sin embargo, ahí somos potencia mundial, digamos, donde tenemos más de los grandes creadores de contenidos a nivel internacional. Las plataformas de streaming digital, como puede ser Twitch, pues son españoles y gente de habla hispana. Y al final, bueno, eso es algo que, como es todavía mucho más joven que lo que es la industria del videojuego como producto, es algo donde tenemos una oportunidad también de destacar y de crear grandes compañías en esta ciudad y en este país. Ahí hay grandes competiciones, ¿no? Tanto de motor como de incluso de fútbol, ¿no? Donde hay algunos jugadores míticos como Piqué que lideran parte de algunas de esas competiciones, ¿no? O sea que son competiciones nacionales y algunas internacionales. Sí, porque ya además el videojuego empieza a mezclar cosas los códigos audiovisuales del videojuego empiezan a trasladarse a otros formatos de producción de entretenimiento audiovisual, como puede ser la Kings League, que es pues una especie de competición de fútbol con elementos de videojuego y sobre todo con una producción audiovisual que bebe mucho de los códigos del videojuego y que está teniendo el éxito que tiene, sobre todo en el target de la gente joven, que es el target natural de los videojuegos. Y en ese mundo la innovación española yo creo que también está poniendo su talento y su visión, ¿no? Es decir, que ahí sí estamos siendo potencia, como tú decías antes, internacional. Sí, sin duda. Aquí siempre ha habido mucho talento creativo. Quizás no hemos tenido... pues el videojuego va teniendo su edad ya, son 50 años de industria, pero quizás no hemos tenido nunca la oportunidad de desarrollar grandes compañías aquí, pero sin embargo el talento no ha dejado de desarrollarse y lo que no hemos podido retener aquí está triunfando fuera de nuestras fronteras. Muy bien, pues vamos a pasar a la movilidad, Rafa. ¿Cómo ves tú el futuro a corto plazo? Por ejemplo, la implantación del coche eléctrico parece una realidad y cada vez vienen más compañías de origen chino a instalarse en el mercado europeo. De hecho, no sé si se estaba planteando dentro del Parlamento Europeo algún tipo de generar algún tipo de aranceles que de alguna manera limite la importación de vehículo eléctrico chino, pero parece que la electricidad se ha convertido en una de las principales energías alternativas en el mundo de la movilidad. También los patinetes, también en otro tipo de vehículos urbanos, como los coches de dentro de las ciudades, en ese transporte compartido o en ese transporte por alquiler, la bicicleta eléctrica, etcétera. Es decir, ¿cómo ves tú el futuro de la movilidad en las ciudades y en general en los países occidentales en los próximos años? Bien, lo que comentas de las marcas chinas que están llegando a Europa es una realidad. Si nos trasladamos a hace unos años, esto pasó también con los japoneses y pasó también con los coreanos, que han sido empresas muy potentes dentro del mundo del automóvil. Lo que pasa es que en el caso de los chinos han llegado con una tecnología y con un saber hacer de coche eléctrico muy por encima del resto de marcas europeas. ¿Por qué? Porque el tema de las baterías prácticamente lo han dominado ellos. O sea, ellos han comprado casi todas las minas, tanto de litio como de cobre, y al final se han hecho un monopolio con lo que es la parte importante del coche, ¿no?, que es la batería. Sí que es cierto que, bueno, en Europa quieren hacer una regulación, pero no está tan claro. En cualquier caso, el coche eléctrico ha llegado para quedarse. Yo muchas veces le comento a la gente, cuando ha probado un coche automático, no quiere volver a uno manual. Cuando has probado un coche eléctrico, te apetece el eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque son coches que no hacen ruido, que no vibran, que no emiten, que al final son muy agradables de utilizar porque tienen mucha potencia desde abajo, son súper placenteros de conducir. Yo creo que en las grandes ciudades sí que va a llegar el coche eléctrico con mayor facilidad, pero el problema del coche eléctrico no está en la tecnología, que ya por supuesto está superada, sino en la infraestructura. Hoy en día en Europa y especialmente en España tenemos una infraestructura muy baja en cuanto a puntos de recarga. Entonces esto no solo dificulta el poder utilizar el coche, sino que además crea una desconfianza que no ayuda para nada al sector. Yo creo que lo que te comentaba de la tecnología ha llegado y de hecho cada día estamos conociendo marcas con mayores autonomías, con mayores velocidades de carga, con más prestaciones. Y ya no son coches raros. Al principio, cuando había un coche eléctrico, era un coche como espacial. Hoy en día, cualquier coche tiene una carrocería normal, ¿no? Ya hemos pasado de esa fase del efecto wow de un coche eléctrico y hoy en día pues, son coches normales. En cuanto al resto de sistemas de movilidad, pues es verdad que en las ciudades las bicicletas, los patinetes y las motos eléctricas están tomando mayor presencia y el coche compartido ha sido un gran protagonista en esta parte, ¿no? Es el que ha dado a conocer a mucha gente este tipo de movilidad. Yo creo que llegará a un punto, o sea, a estabilizarse en un punto. No creo que el 100% de la población pueda moverse en un coche eléctrico, en una moto eléctrica o en un patinete, pero sí tendrá mayor presencia. Nos queda muy poquito tiempo, Ramón. En un programa anterior hemos hablado de Planet 24 como la gran apuesta de generar o de cohesionar el ecosistema de innovación que existe en torno a la Comunidad de Madrid en las distintas industrias o áreas de innovación. Quería preguntaros si vuestras distintas proyectos, clúster, iniciativas están conectados con Planet 24 y algún mensaje de estímulo o de animación a participar. En el caso vuestro, es de CITET, Ramón, ¿estáis implicados en Planet 24? ¿Cómo lo veis? ¿Será necesario? Pues sí, la verdad que sí estamos implicados y mucho. Lo vemos muy importante un evento como este, sobre todo porque empieza a formarse un ecosistema muy relevante de innovación dentro de la Comunidad de Madrid, que era algo que yo creo que todos echábamos en falta. Nos veíamos con cierta envidia a otras comunidades autónomas que esto lo tienen más desarrollado desde hace más tiempo. Y yo creo que un evento como este nos puede ayudar también, bueno, pues a visualizar lo que se está haciendo. Yo creo que en los 3 últimos años se ha generado, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, un gran impulso hacia los clústeres de innovación. Y un evento de estas características nos puede ayudar mucho, primero, a visualizar la posición que tenemos en Madrid como capital no solamente del Estado, sino también en la innovación. Y en este sentido, bueno, pues nuestra apuesta va a ser muy grande y yo animo a todas las empresas que tengan tanto cosas que enseñar como cosas que aprender o retos que quieran llevar a cabo, que nos acompañen en este evento, que yo creo que va a ser un punto de referencia y va a haber un antes y un después por parte del evento y por parte de nuestra región como líder de innovación gracias a él. Crear ese ecosistema. En vuestro caso, Fernando, desde el mundo del videojuego, el eSport y todo eso que has explicado. Sí, como clúster, como os decía, somos un clúster todavía joven, quizás tenemos menos implicación este año, pero sin duda es un sitio donde tenemos que animar a las empresas del sector a estar, a acudir y a mostrar, ¿no? Una de las características quizás más importantes del videojuego de cara fuera de lo que es su propia industria es que el videojuego históricamente ha sido un adoptador prematuro de tecnologías, o early adopter, como se dice en inglés, y sobre todo un validador de tecnologías, y que esas tecnologías que el videojuego toma muy pronto y que además las exprime al máximo, luego pasan a formar parte de otras industrias, ¿no? Yo creo que ahí el videojuego tiene pues, el tema de realidad virtual, los motores gráficos que se utilizan ahora para grandes producciones audiovisuales, los famosos simuladores que utilizan incluso deportistas de élite para practicar en sus competiciones de motor. Entonces todo eso yo creo que tiene un potencial enorme para que las empresas del clúster de alguna manera estén vinculadas a este evento presente o en el futuro. Rafael, y con el tema de la movilidad y de MOGY, ¿cuál es vuestro grado de implicación y cómo lo ves? Por supuesto que estamos implicados y además ten en cuenta que la movilidad es un recurso que utilizamos todos, ¿no? Piensa un poco en las empresas que se dedican a la movilidad, la cantidad de dinero que mueven, la tecnología que desarrollan, a la velocidad que trabajan, ¿no? Entonces yo creo que la parte de movilidad con las empresas de automoción es indispensable, ¿no? para estar en este proyecto, pero aún más si pensamos en sostenibilidad, porque al final la sostenibilidad es de todos, es un tema que tenemos que cuidar todos para el futuro. Antes comentábamos fuera de plató el tema de las nuevas tecnologías en cuanto a placas solares, calefacciones. Al final, el tener una energía ilimitada y gratuita me parece que es algo fantástico y creo que nos puede ayudar mucho a todos a que esta tecnología se desarrolle aún más y consigamos tener un mundo mejor, ¿no? Pues por un mundo mejor vamos a apostar. Ramón, ¿alguna última idea antes de acabar? Sí, simplemente, reforzando lo que comentaba Fernando, uno de los proyectos en los que estamos trabajando nosotros como de innovación en el ámbito de la logística es precisamente utilizar todo el mundo de los videojuegos para dos temas muy, muy relevantes para nosotros. Una, para la simulación y prueba de procesos antes de su construcción y otro para el entrenamiento y formación de nuestro personal. Y es algo que en Planet 24 enseñaremos, los diferentes entornos de simulación en realidad virtual inmersiva que estamos realizando para precisamente formar a trabajadores en este campo y bueno, pues es un ejemplo muy bueno de cómo esa tecnología va traspasando fronteras y pasa a la aplicación y no solamente se queda en el mundo del juego, sino que tiene aplicación en el ámbito empresarial también. Pues ha sido un bonito programa de visión de futuro, de ese futuro que es que la innovación se fabrica para un mundo en movilidad, una movilidad que tiene que ver con medios de transportes sostenibles y que hagan sostenible nuestro medio ambiente, pero también con una logística que nos ayuda sin movernos, que se mueva el mundo a nuestro alrededor y por nosotros, y con esas tecnologías que nos anticipa el mundo del videojuego, el eSport y todos esos agentes que nos han traído y han desarrollado desde la realidad inmersiva a la realidad virtual o a los simuladores que se utilizan en cualquier industria para poder anticipar y formar a sus trabajadores. Hasta aquí, por tanto, este programa de hoy de Ecofin, la innovación que tiene que ver con la marca España. Todos ellos implicados, además, en ese escaparate que pronto verá la luz en Madrid en este año 2024. Gracias por estar ahí.